Bueno, buen día Adriana, buen día a la audiencia. Sí, al día de hoy los casos son, bueno, hay que contabilizar los de hoy, pero estamos en 107, 108 casos activos. Recordemos que hará unos 15, 20 días, como en toda la provincia casi, un poquito más tarde nosotros, pero se ha comenzado con un aumento prácticamente exponencial de los casos. Y a partir de ahí comenzaron a aparecer 20, 30, inclusive más por día. Bueno, llegó un momento que obviamente, acorde a las nuevas normas, a los nuevos criterios, comienzan se comienza a dar de alta o a desaislarse algunos. Y bueno, al día de hoy tenemos un promedio de 20, de 20 positivos por día. Y unos 20, 15, 20 que se van desaislando o dándose de alta, digamos, para que se interprete. Concretamente, con todos esos positivos y esas altas o desaislamientos, al día de hoy más o menos hay entre 107 y 108 casos positivos. ¿Era esperado esto para el sistema de salud? Y la verdad que sí, nosotros es como que era esperado, pero no deseado, digamos. En las diferentes reuniones zonales y provinciales, claramente mirando Buenos Aires y sobre todo Córdoba, que fue el que primero explotó con la nueva ola, más que nada Córdoba por Omicron y por el gran aumento rápidamente que hizo, esperábamos. Obviamente las autoridades ministeriales e inclusive nosotros dialogamos eventualmente con Córdoba en ese momento y sabíamos, lo hablábamos y expresábamos y comunicábamos, insistíamos en ese momento que esto podía suceder, aunque siempre estaba la expectativa de que siga siendo o que siga bajando o que sea lo menos posible el impacto. Por eso en ese momento, cuando visualizábamos lo que sucedía en Capital y Provincia de Buenos Aires y luego Córdoba, sobre todo con Omicron, digamos que insistíamos en los cuidados, las medidas de prevención de siempre, y por supuesto, completar los esquemas de vacunación, que por lo menos al día de hoy está siendo, si bien muchos casos, no tantas internaciones como fue el último brote. Estamos hablando de muchas variantes, ¿no? Y como que todo el tiempo nos viene una nueva. Todavía no terminamos de pasar una cuando ya tenemos otra. ¿En qué se diferencia cada una de estas variantes y cuáles son las que se han detectado aquí en Las Lajas? Bueno, la provincia al día de hoy no está haciendo prácticamente secuenciaciones, o sea, determinaciones de qué variante está circulando, porque lo hizo en el comienzo de este nuevo brote y se veía en ese momento, en ese corte que fue a principio de mes, se veía básicamente mezcladas las variantes, y mezclada la original en un porcentaje menor, se identificó Delta y se identificó Omicron. Precisamente se terminó de identificar el trabajo en el laboratorio Omicron el día, si no recuerdo mal, 7 de enero, fue que se terminó de secuenciar Omicron en la provincia, pero claramente para ese entonces ya estaba circulando. Y luego la secuenciación, por una cuestión de logística, prácticamente se dejó de hacer, pero ante la evidencia epidemiológica o la rapidez de los contagios, se estima que al día de hoy la predominancia es Omicron, estará seguramente en un 60%, 70%, y el resto seguramente Delta y algo menos la original. ¿Cuáles son los síntomas? O sea, los signos y síntomas, bueno, de la Delta todos ya sabemos, o de la original, y las otras que fueron con menos circulación,
La Omicron se vio como, se está visualizando como, seguramente como consecuencia de verse los cuadros atenuados por la vacuna, porque de hecho la asociación entre, o la diferenciación de signos y síntomas entre vacunados y no vacunados se está viendo diferencias. De hecho, digo, los internados en clínica o terapia intensiva no tienen esquema de vacunación completo o no tienen ni una vacuna. Y los que tienen esquema de vacunación completo, al día de hoy están cursando, digamos, con signos y síntomas básicamente de vías aéreas superiores. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos alguna congestión, significa que tenemos alguna molestia en la garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de cuerpo, tos, más bien seca, puede haber por ahí algo de tos productiva, y fiebre por ahí, sobre todo los 2 primeros días, digamos. También se vio eso, que se tiene menor tiempo de síndromes, o sea, menor tiempo sintomático, o sea, menor tiempo con signos y síntomas muy acentuados. Generalmente son 2 días. Al tercer día, con obviamente, como sabemos, digamos, tratamiento sintomático, generalmente comienza a disminuir eso y el paciente se comienza a sentir mejor, sobre todo si acentúa bien el tratamiento. Digo, si se aísla, mantiene una buena, unos buenos cuidados, la medicación viene en forma arreglada, mucho líquido, y básicamente para la fiebre y los dolores generales. Se está viendo eso, por eso es el objetivo justamente de la vacuna, digamos, atenuar, y se está viendo claramente la asociación estadística es así, los vacunados con esquema completo, la mayoría de los signos y síntomas son de vías aéreas superiores y no la famosa y ya conocida por todos, neumonía que producía COVID, sobre todo con la variante Delta que tanto impacto nos produjo. Doctor, en este sentido, en el hospital local, ¿tenemos internados por COVID? Sí, hubieron internados hasta dos, tres, no más de cuatro, hubieron derivados, no fallecidos aún, pero bueno, obviamente que hay, al día de hoy hay uno. A ver, está claro, digamos, que hay menos internados en este nivel de complejidad, pero tener en cuenta que las internaciones de clínica y de terapia intensiva de la provincia subieron. Sobre todo las de clínica médica están subiendo mucho. ¿En qué Terapia, porcentaje más o menos? y alrededor de hoy estamos en un 90, 92% de internación. Sí, ha subido repentinamente, pero si bien el porcentaje de internación en relación a los casos positivos es menor que Delta, claramente menor, pero el problema es que hay mucho más positivos. Digo, al día de hoy habrá alrededor de 14.000, 15.000 activos en la provincia diagnosticados, por dar una cifra, tendría que ajustarla al día de hoy, ayer, pero pongámosle para redondear, digamos, si hay 10.000 activos, al día de hoy, los internados pueden llegar a ser 50, 60, 70, estamos hablando de un 0,5, 0,7%. Ahora, con la Delta el comportamiento fue otro, las internaciones fueron un porcentaje mucho mayor. La verdad que con este número de contagiados manifestándose clínicamente como Delta, y la verdad que estaríamos nuevamente colapsados. Al día de hoy no estamos colapsados, pero claramente esto es, digamos, una nueva variante que tiene otro comportamiento, ya sea porque es una nueva variante o claramente porque hay un muy buen porcentaje de vacunados, que hasta ahora es la asociación claramente esta, digamos, que la vacuna está haciendo su defensa o su efecto. Hablando específicamente de la vacunación, el hospital local ha trabajado intensamente en concientizar y llevar la vacunación a cada punto de la ciudad. Se han tomado muchas veces el trabajo de ir barrio por barrio, estar afuera de los comercios, en los eventos que se han realizado. ¿Cómo es el porcentaje de vacunación en la ciudad? ¿Cuántos cumplen con el esquema completo?
Bueno, es interesante la pregunta. Hay un muy buen avance de la vacunación en la localidad. Es prácticamente el reflejo de la provincia. Nosotros, ahí por ahí hay que hacer algún comentario, digamos. Sobre la población total en la localidad o por ahí mayores, digamos, a ver. ¿Y por qué quiero hacer esta diferenciación? Porque la vacunación está indicada a partir de los 3 años, ¿sí? Pero si hacemos sobre la población total de la localidad, tenemos alrededor de un 85% de vacunados. 83, 84, 85, ¿sí? Ahora, si estudiamos la población o analizamos la población de mayores de 18 años, el porcentaje aumenta considerablemente y llegamos a un 96, 97%. Porcentaje importante. Ahora, entendamos que ese 3 o 4% que nos queda aproximadamente, si lo traducimos en números brutos, es un número de personas que no tiene el esquema completo o no está vacunada y puede transitar la enfermedad en forma tórpida, en forma no esperable, ¿sí? Entonces, por eso, si bien el avance es importante, necesitamos mejorarlo, ¿eh? Y ahora, si abarcamos, yo decía mayores de 18, ahora, si tomamos la población total, decía que va un poquito mayor el porcentaje. Ahora, lo que estamos viendo que nos falta avanzar, y ahí donde acudimos a los padres básicamente, es en menores de 18. En menores de 18 tenemos alrededor de un 67% solamente. Baja claramente, de un 97, 96 a un 67. Eso es qué implica que nos falta completar los esquemas en esos menores. Por eso digo, son los padres, el menor no va a venir solo a vacunarse. Entonces, acudimos a los padres que ya están en tiempo de realizarse la segunda dosis o de realizar el refuerzo, que se acerquen, digamos, según el caso. Necesitamos avanzar en esas edades. Si bien es cierto que se comenzó a lo último de los periodos de vacunación, pero ya hay muchos menores que están en condiciones de realizarse la segunda dosis o bien el refuerzo ya porque ya han pasado 4 meses desde la última dosis. Entonces, digo, no se está viendo grandes afectaciones en niños, aunque hay muchos positivos niños más que en la Delta. Entonces, estamos bien, aceptablemente bien, con el porcentaje de vacunación a nivel local, a nivel zonal, a nivel provincial, pero podríamos estar mejor. Y eso que digo, que podríamos estar mejor, implica seguramente menos posibilidad de internación o de pasarla, digamos, peor. Entonces, acudimos justamente a que se acerquen al hospital. Hay un número para comunicarse ante la menor duda. Pero a partir de las 16 horas en el vacunatorio del hospital, todos aquellos que tengan que iniciar el esquema, hay vacuna, que tengan que hacer la segunda dosis, hay vacuna, o bien el refuerzo, hay vacuna. Puede eventualmente no haber hoy, pero mañana seguramente ya hay de esa vacuna específica que necesitan. Aunque hoy por hoy se puede prácticamente combinar todo tipo de vacunas, e inclusive esos esquemas heterólogos, está demostrado que mejora inclusive la inmunidad, así que no hay que tener miedo a la vacuna que nos van a hacer, porque también está esta creencia, digamos, de que alguna vacuna es mejor que la otra. Y la verdad que lo que varía, las plataformas están altamente probadas todas, los resultados están altamente probados, puede variar en 1 o 2 puntos entre una vacuna y la otra, pero la eficacia, la seguridad está ya claramente demostrada, aunque no se haya completado total y absolutamente los estudios sobre las vacunas. No hay duda, digamos, ya de esto. Entonces, y no tenerle miedo a los efectos adversos o a esos efectos que muchos dicen, me vacuné con AstraZeneca y tuve 2 días de fiebre, 2 días de dolor de cabeza, 2 días de decaimiento, no me pude levantar. Es probable, pero eso produjo a ese organismo, a ese individuo, a esa persona. Seguramente a otro no le va a producir lo mismo, porque todos somos justamente individuos. Digo, yo tengo las 3 dosis, tengo y dosis diferentes, de vacunas diferentes,
y ni una me produjo absolutamente nada. Entonces, es diferente. No, lo que le produce a uno no le va a producir al otro, va a ser diferente. Los efectos adversos. No hay que tener miedo ahí, son a lo sumo 1 o 2 días. Pero aparte de eso, claramente está demostrado su eficacia, así que hay que completar los esquemas. Es importante vacunarse. Totalmente. Doctor, ¿cómo está funcionando el consultorio de respiratorios? Todos los días, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 13:30 horas, también es importante saber quiénes tienen indicado el hisopado, porque ya no se hisopa a todos como antes, a todos aquellos que tienen signos y síntomas. ¿Pero por qué? Y hay varias causas, varios motivos por los cuales no se puede hisopar. Primero porque ya no tiene sentido, digamos. Primero porque son muchísimos. Muchísimos con signos y síntomas compatibles. Claramente, Omicron es 3 veces al menos más contagioso, por lo menos. Y el tiempo material del personal de salud no va a alcanzar. Y además, las grandes empresas productoras de reactivos tampoco dan abasto, digamos, no solo a nivel provincia, a nivel nación y hasta a nivel mundial inclusive. Sabemos y escuchamos por ahí que hay países de Europa que prácticamente están pensando en otras estrategias de asumirlo de otra manera a COVID o a Omicron, esperando que evolucione de otra manera, digamos. Digo, que evolucione de otra manera, que haya muchos contagiados, produzca mucha inmunidad y podamos bajar hacia la famosa endemia. Pero nada, digamos, hay que venir a hisoparse el que tiene signos y síntomas compatibles con la enfermedad mayor de 60 años o el que tiene menos de 60 años, pero con algún factor de riesgo. Si tiene menos de 60 años, no tiene ni un factor de riesgo y tiene 2 o más signos y síntomas que todos ya conocemos, y inclusive a eso le podemos agregar, podemos reconocer que tuvimos contacto con algún positivo, no es necesario que nos vengamos a hisopar. Lo más importante, como lo venimos diciendo al comienzo de la pandemia, es que nos aislemos. Porque es, digamos, el aislamiento, las medidas de prevención, como siempre, va a hacer claramente que sigamos contagiando y sigamos diseminando el virus, bajemos la circulación viral y de esa manera podamos hacer que no exista, o al menos atenuar que exista otra variante nueva que nos siga dando otro brote o otra ola. Igual de todas maneras los días de aislamiento también como que se han reducido. Bueno, es importante también esto. A ver, ¿y por qué también es importante la vacunación? No solo nos va a servir, digamos, para atenuar la enfermedad, en este caso también nos va a servir para disminuir nuestros días de aislamiento o hasta no aislarnos. Aquella persona que, por ejemplo, resulta positiva, ya sea porque tiene menos de 60 años, tiene los signos y síntomas compatibles, se debe asumir como positivo, sin el hisopado, pero si tiene el esquema completo de vacunación, se tiene que aislar 7 días positivo, 7 días y 3 días de absoluto medidas de seguridad absolutamente bien aplicadas. Y por supuesto, eso implica no compartir nada, no estar en ambientes cerrados, estar en ambientes abiertos, el uso permanente del barbijo, no asistir, entre otras cosas, a eventos masivos o ni un tipo de reunión. Entonces, el que tiene el esquema completo de vacunación se aísla 7 días y 3 días de estrictas medidas de bioseguridad. Aquel que es contacto estrecho de un positivo, pero tiene el esquema completo de vacunación, sin signos y síntomas, no tiene la obligación de aislarse, ¿sí? Pero tiene que acentuar las medidas de prevención. Ahora, si comienza con algún signo o síntoma compatible, tiene que aislarse. Estamos, aunque tenga el esquema completo. Y son 7 días. Aquel que
tiene signos y síntomas compatibles, menor de 60 años o mayor de 60 años, hisopado positivo, sin el esquema completo de vacunación tiene que aislarse 10 días. ¿Sí? Y tener en cuenta sobre todo aquel menor de 50 años con factores de riesgo o mayor de 60 años con factores de riesgo, sin el esquema completo, tiene que estar muy atento a ciertas pautas de alarma, como para controlarlo más de cerca o autocontrolarnos de cerca, digamos. Ese más o menos es el resumen al día de hoy. Doc, por último, nos gustaría saber cómo funciona el tema del reporte. ¿Tenemos por ahí alguna confusión entre el reporte desde provincia y el reporte que todos los días se maneja desde el hospital y sale hacia los medios de comunicación? Claro, nosotros informamos lo que va sucediendo día a día porque tenemos la posibilidad de llevarlo justamente día a día. El reporte provincial del Comité de Emergencia Provincial, el problema es que tiene todo el proceso de la información. Digo, desde que sale desde acá hasta que llega allá, hasta que la procesan y pueden elaborar un comunicado provincial, generalmente tiene algún desfasaje. Entonces a veces no coincide, la gran mayoría de las veces no va a coincidir. Y sobre eso la gran cantidad de casos que hay que cargar en el sistema, va a haber un desfasaje, porque son muchos los casos, ya prácticamente el tiempo material no alcanza para cargar a todos. Entonces a veces se ponen al día, a veces más, a veces menos. No va a coincidir nunca, es muy difícil que coincida. Pero a eso hay que agregarle que son diagnosticadas muchas veces personas que tienen domicilio legal en Las Lajas, por ejemplo, pero no viven en Las Lajas. A mí mismo me ha tocado llamar eventualmente a personas que en el sistema figuraban, me salían chequeándolo a la noche, salían como positivas, con domicilio en Las Lajas, pero diagnosticadas en un detector de Neuquén Capital, por ejemplo. Y de eso hay unos cuantos, más de lo que suponemos. Y eso puede hacer sumar, digamos, porque el sistema automáticamente nos tira como que fueran positivos de Las Lajas. En algún momento se depura más, en algún momento menos, pero el reporte provincial difícilmente coincida, al haber gran cantidad de casos, con la realidad del día a día. Por eso esa diferencia, digamos. En algún momento, cuando empiezan a descender los casos, sí se comienza a corregir, a limar y comienza a coincidir. Me parecía importante hacer esta salvedad, ¿no? Del tema del reporte, porque cuando nosotros desde la localidad estamos informando cero positivo, en provincia figuraban dos o tres y entonces eso despertaba la preocupación del vecino. Exacto, y sobre todo al comienzo sucedió eso, cuando no había prácticamente casos en la localidad y comenzaron a salir en el reporte uno, dos, uno, ni uno, en el reporte provincial, y la verdad que no había acá diagnosticados al menos, pero sí esos eran justamente que fueron diagnosticados en Neuquén, en Cutralcó y con domicilio legal en Las Lajas, entonces el sistema automáticamente lo toma como paciente de Las Lajas. ¿Cuándo estiman empiecen a descender los casos, doctor? Y es difícil. En Córdoba está comenzando, digo, relacionándolo con la nueva variante Omicron, en Córdoba comenzó a descender medianamente rápido, aunque por ahí se sostiene un poquito, por ahí. Al día de hoy es difícil decirlo, es difícil precisarlo. Porque hay muchas cosas todavía en el medio que hay que evaluar. Y entre esas es, por ejemplo, que todavía estamos como... Porque ¿cuándo comenzó esto? Comenzó básicamente en las fiestas, exactamente. Entonces esas reuniones sociales tuvieron el gran impacto, el pico, el aumento exponencial de casos. Pasaron las fiestas, pero las reuniones sociales continúan, digamos, porque estamos en plena época de vacaciones, hay mucho turismo dando vuelta, hay gente que hace mucho tiempo que no se ve y evidentemente no se está pudiendo evitar ser contacto estrecho, no se está usando bien el barbijo, no se está ventilando los ambientes, no se está, se está compartiendo cosas. Entonces digo, esas medidas
tenemos que acentuarlas y tenemos que completar los esquemas de vacunación. De esa manera, estimativamente, quizás por dar un tiempo, un mes, mes y medio, un mes, debería comenzar a atenuarse esto. Pero tenemos que aguantar este mes, sobre todo considerando las internaciones y el impacto económico que produce todo esto, social, comercial, digamos, porque hay muchas ausencias en las instituciones, en los comercios, en las empresas. Entonces, se está viendo el impacto en las internaciones, pero antes se comenzó a ver los impactos, el impacto en la economía por sí misma, digamos, por los ausentes. Bueno, Doc, nosotros queremos agradecerle muchísimo el habernos brindado un ratito de su tiempo. Me parecía súper importante que comencemos el año dando a conocer información, que siempre es buena tenerla de primera mano, y usted, como siempre, sabe que nosotros estamos a disposición cada vez que lo requiera. No, yo agradecerles a ustedes una vez más. Yo insisto, al que tiene que completar los esquemas de vacunación después de las 16 horas en el vacunatorio del hospital. En las redes sociales sale un número por las dudas para consultar. Y tener en cuenta esto, el que tiene signos y síntomas compatibles, lo que tiene que hacer primero es aislarse. Mayor de 60 años puede venir a hisoparse. Menor de 60 años con signos y síntomas compatibles, sin ningún tipo de factor de riesgo, sin una enfermedad prevalente crónica, no tiene que venir a hisoparse. Lo más importante es el aislamiento para no seguir diseminando el virus. Esto es lo más importante y agradecerles desde ya la difusión de todo esto. Tenemos que acentuar las medidas de prevención y así poder, no muchos días más, poder volver a que comiencen a bajar los casos y, como decimos siempre, intentar volver cuanto antes a la nueva normalidad. Así que yo, al contrario, agradecerles a ustedes una vez más.